esa prueba lo que nos trajo fue que, porque también hubo un grupo control, incrementamos un 30% con respecto al grupo control. Como analistas, también acercarnos a las personas, hablar con ellas. Ahí la información está, pero el cliente siempre, te va a dejar rastro. El día de hoy nos acompaña Martín Widup, quien es un experto en el mundo de data, analítica, digital y grow. Bienvenido, Martín, a esta conversación. Muchas gracias, Johnny, por la invitación y nada. Espero que sea una muy buena conversación y eso es lo que por eso estamos acá. Muchas gracias. Excelente. Martín, cuéntanos acerca de tus últimas experiencias en el mundo digital, en el mundo growth, que hoy en día es súper importante para las empresas estar presentes en el ambiente digital. No, de hecho, como Grow y en el mundo digital, todo es información, ¿no? Todo se maneja en base a información y todos nos movemos en base a información. De hecho, somos muy data-driven, nos manejamos en base a eso. Sin información no tomamos ninguna decisión. Es más, testeamos en base a información, nos alimentamos en base a información, es nuestro día a día, es nuestro alimento. Entonces, nos basamos en base a eso para cada paso que damos o cada vez que estructuramos algún tipo de campaña o cada vez que estructuramos o nos alineamos a algún tipo de estrategia de negocio, la data está ahí, siempre. En estas últimas experiencias, entiendo que has estado en fintech, has estado en retail. ¿Cuáles serían las diferencias? O por ejemplo, en estas últimas experiencias en fintech, ¿cómo es que participa tu experiencia en data, en digital, en growth? La diferencia, en realidad el mundo retail es bastante rápido. De hecho, el mundo retail es bastante rápido. Pero, bueno, a mí me pescó lo digital en medio de pandemia. Y la pandemia fue un acelerador total para todos, ¿no? Entonces, claramente el acelerador fue continuo y explosivo, ¿no? Quizás compararlo sea un poco injusto, pero de hecho en el mundo fintech, como está el día de hoy, y como lo llaman, bueno, lo llaman mis jefes, es como que le decimos años perros, ¿no? Es un año en fintech es como 7 años en mundo natural, ¿no? Lo vivimos el día a día, es bastante agresivo. Naturalmente, la agresividad con la cual lo sentimos, por el hecho de que el cliente cambia, por el hecho de que cada día nos dejan rastros, por la información que nos deja y por también el simple hecho de que nuestros analistas o porque nuestros porque la gente que ve la información para que nosotros podamos tomar decisiones, estamos ahí atentos a que pase algo, ¿no? Entonces, nada, Sí, siempre estamos atentos a eso. es sobre todo hablando de fintech, que son negocios que, como tú lo comentas, son mucho más ágiles, muchísimo más rápidos, comparados con la banca tradicional, que puede ser que un año justamente de la banca tradicional equivale a 7 años, o al revés, ¿no? Un año de la fintech equivale a 7 años del espacio tradicional. ¿Qué has podido trabajar últimamente en la fintech acerca específicamente de la data, de la parte digital o del growth? Mira, de hecho, yo creo que, a ver, no podría hacer comparaciones, porque también siento que el corporativo avanza bastante con O Yape y algo todo, específico pero del sí te mundo podría de fintech. decir, en mi caso, en natural, lo que hemos hecho
que han sido bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando queremos traquear algo, lo que hacemos, particularmente en nuestra empresa, tenemos un comité que se llama Pruebas, ¿no? Y en ese comité discutimos todos los problemas que puede tener el cliente. Todos los problemas que tú puedas creer que pueda tener el cliente los discutimos en ese comité. Y claramente con con las prioridades del caso, ¿no? En ese momento discutimos las prioridades del caso, cuáles son los principales problemas a los menores. Y un poco para centrar la discusión mucho más, porque hay mucha gente que nos escucha y todavía no entiende, por ejemplo, a qué se dedica una fintech específicamente. ¿Nos puedes contar un poquito sobre qué es, a qué se dedica una fintech y en caso particular de Tienda Pago, por ejemplo? De hecho, la fintech como tal son negocios que se dedican, su nombre lo dice, son negocios financieros ligados a la tecnología. Uh-huh. Tienda Pago como tal es un negocio que da específicamente préstamos de corto plazo, ¿no? Uh-huh. Que da a las bodeguitas, ¿no? Préstamos según su comportamiento, ¿no? Le presta un monto de dinero para que subsane un capital de trabajo con un fee, claramente, y después de X días, bueno, en este caso 7 días, el cliente le paga a Tienda Pago, ¿no? Es más o menos el core del negocio de Tienda Pago. Digamos que están en el segmento de pymes. Sí. Le generan un crédito a muy corto plazo, porque entiendo que son 7 días, y luego le prestan el dinero, le dan un capital para que pueda trabajar esta bodega. En general son bodegas, y luego al cabo de los 7 días tiene que pagar un interés, ¿no? Entonces, sí, ahí básicamente capital de trabajo. Como es que las bodegas básicamente es para que compren capital, lo venden y vuelven a reinvertir, es de corto plazo, ¿no? Nosotros no financiamos refrigeradoras, por ejemplo, y nada que vaya a cubrir capital, ¿no? Es básicamente stock, mercadería. Es capital de trabajo, uh-huh, para la bodega. Uh-huh. Y dentro de este flujo de negocio, ¿qué problemas has podido identificar y se han podido resolver, ya sea con data o con la parte digital o en general con growth? Sí, de hecho, inicialmente cuando la experiencia de los primeros pagos de los clientes siempre es mala, ¿no? O sea, lo que le llamamos el FPD, o el First Payment Default, o el uh-huh, primer pago del cliente. Para ellos y para nosotros, ¿no? Porque, para ellos, ¿por qué? Y si me das 2 minutos, porque demoro un poco en explicar. Para ellos, ¿por qué? Porque al final es su primer crédito, y si su primer crédito, para ellos el primer pago es malo, ya no vuelvo a creer en el crédito, ya no te vuelvo a aceptar, uh-huh, ni a ti ni a uno más, porque para ellos es así. Y para nosotros, ¿por qué es malo? Porque si ellos dejan de pagar, ya no te vuelvo a utilizar, y claramente nuestra parte de retención cae, y bueno, nada, no te vuelvo a utilizar, y por las puras utilicé todo mi costo de adquisición, ¿no? Entonces, para ni uno de los dos es bueno. Entonces, mi primer pago o la primera transacción que yo te genere, entonces tiene que ser fundamental. Entonces, el por qué es tan importante, y ahí va por qué el tema de la data fue crucial para nosotros en ese momento, porque inicialmente, no te puedo decir el porcentaje porque, bueno, ese es un tema también interno, era muy alto, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que nosotros observamos es que había un segmento que se estaba comportando muy mal, un segmento que nos dimos cuenta que
justo tenía un patrón de comportamiento específico, ¿no? Dentro de la data nos dimos cuenta de ello, ¿no? Claramente utilizamos un modelo específico y todo lo que eventualmente concierne con las características propias de que se utilizan dentro de la rama que estamos, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, oye, ok, vamos a utilizar una prueba, porque lo que hacemos internamente en la fintech, no desplegamos totalmente una implementación para todo, probamos primero, ¿no? Uh-huh. Hicimos una prueba pequeña, y en esa prueba lo que hicimos fue, ok, vamos primero a desarrollar un canal específico, primero llamamos a los clientes antes de su primer pago, para ver si funciona, y eventualmente probamos si antes de su primer pago lo llamamos para decirle, oye, tiendita, uh-huh, ahora tú tienes que pagar en 2 días tu crédito, avisándoles que vas a tener que pagar, va a pagar mejor, chévere. Y si con un mensaje de texto, también con otro tipo de canal, va a pagar mejor, también. Hicimos varias pruebas con diferentes canales y nos dimos cuenta que eventualmente el canal que mejor reaccionaba era el call center para ese segmento específico. Y bueno, nada, a partir de la data y a partir de que nos dimos cuenta que ese canal específico, que también la data nos dijo que era el canal específico para ese cliente, lo que hicimos fue reducir en casi 20 puntos porcentuales el FPD. Ahí sí te puedo decir cuánto, cuando te dije el cuánto. Entonces, imagínate cuánto... ¿Cuánto fue en ganancia para la empresa? Claro, tener ese efecto de 20%, digamos que es bastante... 20 puntos porcentuales. 20 puntos porcentuales. Es un montón. Es un montón. O sea, te sostiene prácticamente un negocio. Claro. Entonces, ahí he podido, por ejemplo, identificar que desde la adquisición misma de estos clientes hasta el seguimiento, que podría ser la labor de cobranza, y regularmente esto es lo que pasa, digamos, que en la banca tradicional, ¿no? Que también ese flujo existe... de tener, por ejemplo, modelos de scoring para nuevos clientes, para saber si les pueden otorgar o no el crédito. Probablemente haya modelos de behavior y hay una serie de modelos para cuidar el riesgo del cliente y además, pues, en la última etapa, que es la etapa de cobranza. ¿Qué casos particulares encontrarías dentro de este segmento de bodegas que, por ejemplo, que por lo cual tal vez la banca tradicional no está atacando? Con respecto a la información, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué información maneja una fintech que la banca tradicional no maneja? Es que nosotros creo que partimos por el hecho de la confianza, más que por el hecho de la información, porque nosotros... algo que también no especifiqué es que nuestro negocio también va ligado con contratos que hacemos con empresas multinacionales. O sea, lo que pasa es que esas empresas multinacionales nos abren su cartera y nos dicen cuánto venden esas bodeguitas. Y a partir de solamente de decir cuánto venden, le otorgamos un crédito, ¿no? Solamente con saber cuánto venden. No hacemos nada más. ¿Trabajan con los mayoristas o con los distribuidores? Distribuidores tipo Bacus, tipo AG, distribuidores grandes. Ellos nos dicen, esta bodeguita con la cual yo le vendo, esta bodeguita, ella me compra a mí, semanalmente, 100 soles. Tú puedes darle una línea de 100 soles. Entonces, ok, Tienda Pago le puede dar una línea de 100 soles. Solamente eso de información tengo yo. Claramente la banca tiene otro tipo de información con la cual se basan para darte una línea de crédito. Creo que ese dato es fundamental, uh-huh, para cualquier tipo de evaluación crediticia en el caso de los negocios pequeños, porque es como que dentro de la banca tradicional evalúas a una persona y necesitas saber el dato del sueldo. Y saber, si no tienes el dato del sueldo, puedes saber el dato del gasto. Y en ese caso creo que este tipo de negocio tienes el dato del gasto y a partir de eso puedes estimar a qué nivel de riesgo se podría dar para este pequeño negocio. Sí, pero déjame decir que también existen boletas electrónicas y las bodegas las tienen.
Entonces, es por eso que te digo que ya existe un tema de confianza, porque ya también manejamos otro modelo de negocio, que es el otro modelo también que se deriva en darte un crédito directamente a tu cuenta, que es un modelo que estamos ya implementando, o bueno, lo estamos implementando recién. Pero el que te decía era, ya comparando con la banca tradicional, creo que ya más se basa en confianza y eventualmente saber hasta qué punto llegar con el cliente, ¿no? El cliente peruano es muy buen pagador, Muy responsable. muy responsable. No le gusta tener deudas. Sí, este FPD que te comentaba, que no te puedo comentar, es muy bueno y lo he comparado con a nivel de banca, es mucho mejor el que nosotros tenemos con respecto a nivel corporativo. No sé si lo estamos trabajando muy bien a nivel inicial con las acciones que estamos haciendo, con las que te he comentado, pero lo tenemos bastante pequeño. Nuestros pares también están muy buenos. Entonces, creo yo que en esencia, creo yo que hay una relación de confianza que estamos generando también bastante buena de Tienda Pago, ¿no? Entonces, también creo yo que el bodeguero y en general las personas que tienen un negocio quieren crecer, ¿no? Sí. Sí van a haber personas que quizás no te paguen, no te puedan pagar, porque hay personas que no te pueden pagar y ha sucedido, pero y en la mayoría de las veces son casos que no te han podido pagar porque ha sucedido algo raro en su vida normal, ¿no? Y también ha sucedido en esos casos, pero Sí, nada. escuché en un momento que, claro, en el caso de los negocios pequeños, básicamente no te paga. Porque o ha ocurrido un evento catastrófico, se ha inundado su negocio, se ha incendiado algo. Esa es la única posibilidad por la cual los negocios pequeños justamente no te pagan, porque es parte de su día a día, pues tener este hábito de tomar un crédito cada vez más grande, inclusive más E adelante. imagínate, y Tienda Pago también está en esos casos allá. Señora, le ayudamos. ¿Cómo lo hacemos para hacer que esto se lo podamos pagar? Le damos un poco más de tiempo, lo cotizamos, ok, no le vamos a pagar, no le pagamos, le restamos el interés, pero páguenos, no hay ningún problema. Sí, es Entonces una la. tratamos de que el cliente no sienta que sea una usura, sino más bien una ayuda. Porque al final sí es un negocio, ¿no? Pero también el cliente cuando está contigo tanto tiempo tiene que sentir también que, oye, en los momentos malos también la empresa está contigo, ¿no? Y hay varias cosas también que hemos hecho hacia adelante con ellos, ¿no? Eso Modelos también que hemos hecho con ellos también de data con ellos. me parece fundamental, ¿no? En todo Sí, tipo de negocio. claro. Y ya hablando un poco más allá de tu trayectoria ya profesional, más allá de Tienda Pago, ¿qué experiencia puedes comentar dentro de todos estos años que has estado en distintas empresas, en distintas industrias? Si tienes algún caso particular el cual quisieras comentar que hayas desarrollado, ya sea analizando datos, desarrollando modelos predictivos o ayudando a que justamente las áreas comerciales, las áreas de ventas o la gerencia tome mejores decisiones. ¿Qué hecho particular puedes A mí recordar? me encanta una. No tiene que ver tanto con modelos estadísticos, pero sí es algo que me encanta porque nació de una. Yo era gerente de desarrollo comercial en Duit. Duit, bueno, que ya no existe, pero era una marca que vendía bisutería. Era bastante grande acá y en Latinoamérica.
Y normalmente lo que pasaba es que nosotros como personas de retail tenemos que siempre visitar tiendas, ¿no? Y al visitar tiendas no es que solamente veas el stock, sino también, oye, pregunta a los clientes, habla con los clientes, porque también es tu rol, ¿no? Que ese es también, creo que es un deber también de las personas de análisis como nosotros. Creo que es un deber de todos, ¿no? Y bueno, nada. Y cuando estuve en una tienda, me acuerdo que estuve en la tienda de Canadá, en el parque de Canepa. Ahí había una tienda, me acuerdo bien. Estuve en esa tienda y le pregunté a una señora. No, señora, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Y le pregunté, señora, ¿y por qué lleva este collar? Y me dijo, estoy regalándole este collar a mi mejor amiga. A mi mejor amiga, ¿no? Entonces, ese mi mejor amiga me sonó oportunidad de negocio. Entonces, ¿por qué me sonó oportunidad de negocio? Porque dije, ok, mi mejor amiga, esto sirve para algo más. Y lo primero que hice, Johnny, porque me encanta contarlo, fue traducirlo en llamadas. Lo que hice fue hacer una encuesta chiquita, ¿no? Como en ese momento también era jefe de call center. Bueno, también era grande, era jefe también de call center. Hice una encuesta para saber exactamente si las personas que iban a comprar a nuestras tiendas o iban a comprar con ese propósito, comprarle a la gente y especificar cuál era mi oportunidad, ¿sí? Llamamos a clientes, no me acuerdo bien que habría llamado unos 200 clientes, y mi oportunidad de negocio, me acuerdo, Chambi, era más o menos que de las 200 personas que llamé, el 20% de que llamé era para compras específicamente para un regalo de su mejor amiga, de su mamá, de su papá y todo lo que tú quieras. Entonces, a partir de ahí, lo que hice fue una prueba. Y claramente la prueba la llevé al comité comercial, porque en ese momento también la pertenecía al comité comercial. Y la prueba lo que hice fue decirles a un pequeño grupo de clientes, decirles, oye, mira, estamos haciendo esto, déjame los datos de tu mejor amiga, de lo que tú quieras, porque en ese momento que sea el santo de lo que tú quieras, te voy a mandar una oferta comercial. Y Johnny, esa prueba lo que nos trajo fue que, porque también hubo un grupo control, incrementamos un 30% con respecto al grupo control. Lo diversificamos en nuestras tiendas, lo pusimos en el e-commerce. Fue espectacular lo que generó eso. O sea, sí, claramente el Duke cerró y todo lo demás. Pero me encanta contarlo porque nació como que de un clic. O sea, nació así como que, oye, sí, pasó en el momento en la cual fue de una conversación casual con una persona, se montó como un nivel de pruebas y todo lo demás, y nació, ¿no? O sea, sí, me encanta contarlo. Sí, es una historia interesante, justamente como lo comentas, nace de casualidad prácticamente, una conversación, luego lo llevas hacia un escenario ya un poco más real, con data, ¿no? Descubres que este 20 o 30% de las compras justamente se realizan para, no para una persona, sino para alguien cercano, y luego esto lo materializas en una estrategia. O sea, claro. Creo que el ciclo de cómo el dato genera valor dentro del negocio es claramente ejemplificado. Es espectacular. Eso me encanta contarlo porque nació así. Es clave, y como tú dices, ¿no? También para las personas que somos analistas de datos, que estamos metidos en el mundo justamente de la data en general,
ir hacia el punto central del negocio, y a veces es difícil, es complicado, toma tiempo, tienes que conversar directamente con el cliente, y eso regularmente no es tan sencillo, pero si logramos hacerlo y logramos enlazar la oportunidad, el problema, la necesidad, y luego llevarlo y materializarlo con data, finalmente llevarllo a una estrategia que puede funcionar o no, pero creo que ese ciclo virtuoso de los datos hay que hacerlo mucho más seguido. Sí, yo como te dije, es creo que nuestro deber, ¿no? O sea, como analistas también acercarnos a las personas, hablar con uh-huh. ellas. Yo creo que lo digital, por más que suene contraintuitivo, nos va a acercar más, nos debe acercar más. Porque el grow no implica que digitalicemos por digitalizar, sino implica que, oye, toca más las puertas a los clientes para ver qué necesita, qué quieres. Habla más con el cliente, llámalo, tócale la puerta, visítalo. No se trata de hacerlo crecer por crecer. La data está ahí. Mira la data. Los modelos son los modelos. Trabajemos en ello. Pero hablemos con él. Ahí la información está, pero el cliente siempre te va a dejar rastro. Y a partir del rastro generas un problema, y el problema te va a generar un montón de hipótesis para que a partir de la data puedas levantar un montón de cosas. Excelente. Y en orden a esas recomendaciones en general, ¿qué le dirías a todos los profesionales, al público en general que está ingresando a este mundo de datos, que cada vez crece mucho más? ¿Qué recomendaciones en general le darías desde tu punto de vista, desde tu experiencia, a insertarse mejor o a escalar en este mundo? Primero, que no le tengan miedo a la estadística, que es muy sencilla, porque ese es el creo que el gran temor de muchos, ¿no? O de la mayoría. Es muy sencilla de aprender, ahora más que todo que hay tantas fuentes de información. Lo segundo, que aprendamos a siempre lo que estamos justo conversando, aprendamos a cruzar la información entre lo que dice el cliente y lo que nos dice la data. Quizás confabulen, pero aprendamos a escuchar, ¿no? Oye, vamos a sobrepesar, ¿no? Eso es lo segundo para los que ya estamos inmersos en eso, ¿no? Porque siempre yo estando en el medio, estando porque estaba en todos lados. He sido gerente de negocios, desarrollo comercial y grow, y también he sido desde la data pura como data science. He estado ahí. Creo yo que hay que entender de ambos lados para llegar a un punto medio. Creo que hay que ser más empáticos en ese sentido. Y creo que lo último, entendamos el problema, ¿no? Sí, siempre clave. Hay que entender el problema, doctor. Clave para en general, para sobre todo para nuestra profesión, entender el problema y luego irse uh-huh. irse a los datos. Pasa a veces lo contrario, ¿no? Primero nos sumergimos en la data, nos entusiasmamos, nos emocionamos y luego vamos recién al problema. Sí, yo cuando dicto, siempre tengo mis dos o tres horitas, doctores. Así se entiende un problema, ya después vamos a lo que ustedes quieran. Pero mientras que no sepamos entender bien cómo responder un problema, mira, lo que saques hacia adelante, hasta puede ser real. Hasta puedes estar yendo bien, pero vas a tener más problemas hacia adelante. Entonces, sí. Mejor aprende ahorita y después ya clave, va a ser clave, lo que la vez se te va a hacer más fácil. Muchas gracias, Martín, por justamente esos comentarios. Entramos a la última etapa de la entrevista, esta parte que le hemos denominado Datapong, y con preguntas bastante cortitas. A ver, la primera, ¿qué película has visto o recomendarías en general a nuestro público? Película...
puede ser relacionada a ciencia ficción, data o la que tú... A ver, a mí me gusta el Lobo Wall Street, pero o a mí serie me gusta La Ley de los Audaces también. Sí, es súper buena, sobre todo para el mundo de los negocios. A mí me encanta eso. Es una serie súper larga, pero a mí me encanta. ¿Un hobby que quieras compartir? CrossFit. 16 kilos menos, doctor, 14 kilos menos, así que recontra recomendado, sí. Sí, es súper recomendable alternar la parte profesional con la deportiva y en general. ¿Algún libro que quieras recomendar? ¿Estadística? Sí, estadística puede ser, o también de negocios. Justo estoy leyendo uno que me parece buenazo, Lean Startup. Lean Startup, sí, sí, me parece también muy bueno ese libro para justamente para la parte de la experimentación, ¿no? Uh-huh. Trabaja mucho con el concepto de pruebas, de experimentación, excelente. ¿Y algún cómic? ¿Eres fanático de los cómics? Sí, me gusta One Piece. One Piece. Oh, sí, sí, me he visto todas. Ahorita estoy en el 1105, así que... Sí, me he visto todas. One Piece, seguramente hay muchos del público que les gusta también el cómic. One Piece o Goku, ambas es Goku, porque siempre. Sí. ¿No? ¿Y qué meta te has trazado para este año, para los siguientes años? Este año, bueno, yo ya comencé con inteligencia artificial desde hace ya 8 meses. Estoy desarrollando varias cosas ahí. Interesantes. Este año quiero seguir en eso. Por ahora este año quiero enfocarme solo en eso, inteligencia artificial. Específicamente, se habla mucho de inteligencia artificial. Sí, se habla mucho. Yo lo estoy dando más por desde el lado de ChatGPT, porque sí existen varios lados de hay múltiples aplicaciones. Múltiples inteligencias, pero yo lo estoy dando más desde ese lado, más desde la creación de prompts y mejoras, más desde la creación de apps, desde el lado de ChatGPT. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en el desarrollo de un app en ChatGPT que me permite que me permite hacer análisis múltiple, no multivariado, sino análisis múltiple, pero a nivel de desarrollo de problemas. O sea, es como que... Tú le dices al ChatGPT, o el ChatGPT te dice, oye, ¿ahora qué problema quieres realizar? Y se enfoca en base a una metodología que yo mismo he desarrollado y te va haciendo preguntas. Interesante. ¿No? Y tú lo único que le tienes que decir, mira, este es mi problema, este es mi negocio, le das una descripción de tu negocio, le das las variables que tiene, ingresas las variables... Y te va enfocando claramente con la subida que tú tienes, cuáles los posibles problemas que tienes que tener y las posibles soluciones. ¿Y ya tienes una demo? ¿Ya tienes una demo? Todavía. Ahí vamos a estar atentos a la demo. Todavía estoy ahí guerreando porque no me sale todavía la versión real, pero estoy ahí. Va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante, sobre todo también para nuestro público. Está chévere. Así es. Muchísimas gracias, Martín. No sé si quieres comentarle algo a nuestro público, un mensaje final a todos los apasionados por la data. No, que como les estaba diciendo, en verdad es lo primero que deben pensar es que el problema siempre es lo primero que tienen que pensar. La data siempre es importante, pero siempre especificando qué es lo que quieren resolver. Y nada, chicos, eventualmente acá con Johnny siempre vamos a estar acá con DMC. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Martín. Este ha sido otro capítulo de DMC Podcast. Nos vemos en el siguiente.